Bueno, en los temas de este video veremos la función de probabilidad, así como la distribución de la probabilidad también, la representación gráfica de esta función, y también veremos la función de distribución de la probabilidad. Compararemos estas tres definiciones y veremos algunos ejemplos de cada una de ellas. Bueno, empezamos aquí con las definiciones y empezamos por función de la probabilidad. Y recordamos que la función de la probabilidad es la probabilidad de que una variable aleatoria discreta tome un valor en particular expresado por la función de x y depende de la probabilidad que tome x mayúscula cuando es igual a x minúscula. ¿Sí? Entonces, a cada valor de la probabilidad hay un valor de x determinado. Ahora, podemos obtener también las frecuencias de las calificaciones de un curso, por ejemplo, y disponerlas en una tabla. Esto es un ejemplo de lo que se puede hacer. ¿Sí? Tenemos las categorías de variables aleatorias discretas hacia la izquierda, todavía con cualidades. Tenemos aquí SF minúscula, ¿sí? Todas las frecuencias, lo que viene siendo las frecuencias absolutas. Y aquí podemos ver que toma el valor de 25, de 100, de 200, de 175 para observar 500 individuos en una población de tamaño n, ¿verdad? Y al lado derecho vemos la frecuencia relativa ya obtenida por porcentajes, que de cierta forma nos habla de la probabilidad de que ocurra cada caso con respecto al total de individuos observados. Ahora, para poderle asignar un número y establecer la tipificación, esto de sobresaliente, notable, aprobado, suspenso. Vemos asignado un número para cada calificación y sustituyendo el símbolo de frecuencia relativa por el de probabilidad, de cierta manera son los porcentajes en que puede ocurrir. En esto, pues es una forma muy rápida de verlo. Pero también lo podemos hacer por medio del diagrama de árbol, como lo habíamos visto antes. Esto dependiendo del tipo de fenómeno y cómo se puede observar. Ahora, por último, con relación a la función de probabilidad, tenemos la distribución de probabilidad y nos habla de la distribución de la probabilidad de esa variable que estamos calificando, caracterizando en este momento. Y nos habla qué es la calificación académica de la asignatura X. La distribución de la probabilidad de una variable aleatoria se define como el conjunto de valores de la variable acompañados de sus probabilidades. Por decir, la 4, ¿qué probabilidad tiene? La 3, ¿qué probabilidad tiene? La 2, ¿qué probabilidad tiene? Y la 1, ¿qué probabilidad tiene? Entonces, por eso también se habla muchas veces que la distribución de la probabilidad se representa de forma gráfica para ver a más detalle cómo se distribuye la probabilidad. Entonces, pasamos a la otra definición. En la otra definición podemos encontrar la función de distribución. Y la función de distribución es la probabilidad de que la variable tome un valor igual o inferiores a x, ¿sí? Entonces nos preguntamos, para determinar la función de la distribución, nosotros tenemos que establecer en qué x vamos a identificarla. Y para eso, añadimos la columna que vemos aquí en el primer serie de datos, en esta primera tabla que está al lado izquierdo, y esa columna nos habla de lo que viene siendo la probabilidad acumulada. Esa probabilidad acumulada se ve de forma indirecta, pudiéramos decir directa, pero aquí la están poniendo de 1 a 4, o sea que quedaría totalmente al revés. O sea, sería 0.35 para 1. Y luego se suma el siguiente probabilidad, o sea, 0.75, suma 0.40 y 0.35 para el 2. Para el 3 se suman las 3, 20, 40 y 35 para dar 95. Y en la cuarta tenemos la suma de 3, o sea, 0.20, de 2.40, de 1.35 y la probabilidad de 4.05 para que dé 1. Entonces, esta es la probabilidad acumulada. Pero esta probabilidad acumulada nosotros realmente la representamos como la función de la distribución de x y. Entonces con esto finalmente tenemos la distribución de la probabilidad de la variable, de la calificación académica asignada a x. Entonces la distribución de la probabilidad de una variable aleatoria se define como el conjunto de valores
de las variables acompañadas a su probabilidad. ¿Sí? A cada una de ellas le corresponde una probabilidad, pero esta es la probabilidad acumulada, de cierta forma. Y las dos, tanto la función de la probabilidad como la función de distribución, se pueden graficar como lo vemos aquí. Pero la diferencia es que a la función de la probabilidad, una vez graficada, le podemos llamar distribución de la probabilidad y nos dice cómo se está comportando la probabilidad para cada valor de X. Y la función de distribución nos va acumulando las probabilidades y nosotros tendremos que calcular de la probabilidad, por ejemplo, de 3, que vemos aquí, la probabilidad 3, lo acumulado que tenemos hacia atrás. Por decir, si nosotros queremos ver la función de distribución de 3, sería 0.95. ¿Por qué? Porque tendríamos que sumar la probabilidad de 2, bueno, de 3, de 2 y de 1, de acuerdo a como nos está diciendo la fórmula aquí. Por eso es P de X menor o igual a X, que ese es nuestro valor de X de interés, que en este caso que les comento fue X igual a 3. Más adelante se verán ejemplos de cada una de las definiciones desarrollando desde lo que viene siendo la función de probabilidad, la distribución de probabilidad representada de forma gráfica y la función de distribución para poder hacer comparaciones respecto a estas definiciones. Bueno, chicos, aquí les muestro las propiedades relacionadas con función de probabilidad, función de la distribución y también las propiedades para calcular la función de distribución en base a la probabilidad, a la distribución de probabilidad, y al contrario, calcular la distribución de probabilidad en base a la función de distribución. Vamos a empezar a primero PI, que es la función de la probabilidad. Recuerden que va de 0 a 1. Aquí tenemos lo que viene siendo estas propiedades. Cuando a mí me piden calcular X con cierto valor de P de X, cuando es cierto valor de X, cuando X vale Y, pues simplemente lo buscamos en la tabla después de calcular lo que viene siendo el árbol. Nosotros podemos identificar fácilmente cuál es. Es un único valor. Ahí no hay tanto problema. Aquí, de hecho, se lo voy a marcar con verde. Aquí, por decir, si XY fuera, vamos a ponerlo en este caso, 1. ¿Sí? Si XY fuera igual a 1, o X igual a 1, si lo quieren poner así, pues nos vamos a la tabla, por eso les puse aquí la tabla, de forma directa, porque me están pidiendo la igualdad, no hay tanto problema, y nos vamos a buscar el valor de XY1, que sería este. Y directamente, ya después de hacer las sumas correctas, que hicimos aquí en el árbol, por ejemplo, aquí en este caso es 1, en este caso es 1, y en este otro caso es 1. Por eso nos da 3 octavos, porque empezamos a multiplicar la rama un medio por un medio, un cuarto por un medio, un octavo. Y prácticamente un octavo, dos octavos, tres octavos. Entonces ya tendríamos la suma de esa probabilidad y directamente en la tabla nos lo da. Sí, o sea, ya podemos calcularlo. Esta parte pues es relativamente sencilla. Pero si ahora vamos a utilizar la otra propiedad, si nos dicen P de X, cuando X, desde que X vale Y, hasta X. O sea, X más menos, igual y menos que XY. Entonces, nosotros localizamos el valor de XY, para este caso, si les preguntara nuevamente, el de 1, cuando XY es igual a 1, nos vamos y localizamos, aquí tenemos X1. Entonces vamos a sustituirlo ahí directamente. Aquí esta parte de la probabilidad, nosotros tendríamos que es 3 octavos. Y la propiedad nos dice que hay que sumarle, voy a borrar este de aquí para que no nos estorbe, hay que sumarle de forma directa, le sumamos el valor de XY
hasta llegar a menos infinito. De cierta manera, aquí le puse menos infinito porque tenemos que irle sumando el valor anterior, o sea, la x anterior, hasta llegar hasta cero, ¿verdad? Y nosotros tendríamos que sería 3/8 más 1/8 y nos daría 4/8 como resultado, ¿sí? Entonces, prácticamente tendremos que partir desde cuando nos dicen menor o igual, la probabilidad menor o igual a x y, pues tenemos que localizarlo y sumarle todas las probabilidades hasta que se terminen. Aquí ya tendríamos aplicada esta segunda propiedad. La tercera propiedad nos dice la x, los valores que sean mayores a x y, las probabilidades mayores a x y. Si nuevamente agarramos el ejemplo de x y igual a 1, pues este valor nos dice que primero hay que sumar, digo, hay que localizar el valor de xy más 1. Si yo les dije que xy es igual a 1, más 1 sería el siguiente, o sea, estaríamos, ahora lo voy a poner de otro color para que lo identifiquemos. Vamos a ponerlo de medio moradón. Entonces, aquí ya salió rojo. Este sería el X. Este sería XY. Y prácticamente a este le vamos a llamar XY menos 1. No, más 1, perdón. Más 1. Sería el siguiente. Entonces, tendríamos que sumar el XY más 1, que sería este. Ahora ya no vamos a sumar el valor de x y. Y tendríamos que sumar todos los x y desde aquí hasta más infinito. O sea que tendríamos que sumar estos dos valores aquí. Y tendríamos x y más 1 sería, tenemos 3/8. 3/8 más, y aquí es 1/8. O sea, sé que tendríamos nosotros 4/8 nuevamente. ¿Sí? Entonces ya tendríamos aplicada ahí nuestra tercera propiedad. Y la cuarta propiedad nos dice, vamos a buscar la probabilidad desde x y hasta mayor o igual a XY, ¿sí? Vamos a buscar las probabilidades de X igual o mayor que. Entonces, aquí nos dice, localizamos el valor de X es igual a XY, porque aquí sí lo integra, aquí no lo integró, por eso tuvimos que agarrar el siguiente. Ahora, es mayor o igual, lo único que hacemos es que esto se extiende hasta acá. O sea, XY es igual X es igual a XY, tendríamos nosotros que este vale 3/8. Y es este valor que vemos aquí, este 3/8. Pero hay que sumarle todos los XYs hasta todos los XYs mayores, hasta que lleguemos a más infinito. Y aquí tenemos dos, tenemos este y tenemos este. Entonces sería 3/8 más 3/8 más 3/8, vamos a escribir un poquito. 3/8 y 1/8. ¿Sí? Este es cuando vale 1, XY, este es cuando vale 2 y este es cuando vale 3. Entonces, nosotros aquí tendríamos 6, tendríamos 7/8. Entonces, ahí aplicaríamos nuestras cuatro propiedades de la función de la probabilidad para calcularlo, ¿sí? Y prácticamente eso es parte del primer paso, prácticamente es el primer paso para poder calcular, conocer estas propiedades, para calcular las probabilidades que tienen cada caso, cada evento. Entonces, ya con eso,
Es bueno, vamos a borrar todo. Es bueno ver, por otro lado, la función de distribución. La función de distribución, ¿ahora qué nos dice? La función de distribución, uno, de la misma manera, cuando f de x o f de x, y si le quieren poner así, siempre es mayor a cero, ¿sí? Porque lo que pasa con f de x, acuérdense que f de fi, lo que pasa es que aquí, recuerden que para calcularla, ya teniendo pi, pues se va sumando, es acumulativa. Como les decía, es como la, si fuera la frecuencia acumulada, ¿verdad? Y luego 7 octavos. Y luego ya quedaríamos aquí con 8 octavos para completar la unidad. Así rápidamente la pudiéramos calcular y la pudiéramos estar calculando, pero también teniendo en consideración de que si son valores menores, o sea, menos infinito, siempre van a valer cero, ¿sí? Si nosotros prácticamente queremos calcular un valor menor, o sea, a esta tabla más para acá del cero, pues va a seguir siendo cero. O sea, nuestra phi va a ser cero. Si yo quiero calcular algo más allá de este, aquí lo que viene siendo más allá de la unidad, pues va a seguir siendo la unidad. Esos son los valores que toma. En menos infinito y más infinito. Entonces, bajo estas tres premisas, de que f de x siempre va a ser mayor a cero, cuando es menos infinito es cero y cuando es más infinito es uno, entonces nos vamos a esta primera propiedad, y en la cual nos dice que para calcular f de x, o sea, cualquier renglón de f de x, de forma de con esta propiedad, hay que localizar f de x de interés y sumar todos los valores de la probabilidad hasta que agotemos y lleguemos a cero. Es decir, vamos a poner de ejemplo f de x, voy a borrar aquí para que no nos estorbe y para poder sustituir. Vamos a poner f de x, vamos a poner f de x cuando f de x vale 2, ¿sí? Cuando f de x vale 2, nos está diciendo que tenemos que contar la probabilidad de x y, en este caso, localizamos el 2, vemos la probabilidad, de 2, y nos da 3 octavos, ¿sí? F de x 2, 2, 3 octavos, porque estamos trabajando con pi. Más, localicemos la probabilidad, le puse pi, pero no va en la fórmula, x es igual a x, todos los números que sean menos infinito, o sea, hasta llegar hasta infinito. O sea que vamos a necesitar sumar este y este para poder tener lo que viene siendo el total de la función de distribución de la probabilidad de f de x cuando vale 2. O sea que tendríamos que sumar aquí 3 octavos. Más 1 octavo. Y nos daría como resultado 7 octavos. ¿Sí? Entonces aquí tendríamos la comprobación de la primera propiedad de la función de distribución de probabilidad. Prácticamente lo que nos estaban preguntando era toda la función de distribución para estos datos. Ahora vamos a volver a borrar.
Vamos a volver a borrar. Y lo que hacemos, vamos a borrar aquí también, a comprobar la segunda propiedad. Y aquí tenemos que, si nosotros queremos saber f de x, 1 menos f de x, esto significa que vamos a buscar la f de x con sus valores mayores. ¿Sí? O sea, todo lo que viene siendo la función, los valores más allá de la función o el valor de x y. Y en este caso nosotros habíamos dicho que era 2. Entonces volvemos a localizar f de x con 2. Vemos qué probabilidad tiene. ¿Y qué nos dice la propiedad? Vas a tomar en cuenta o vas a localizar el valor, el primer valor que sigue. Ah, para nosotros es, este es xy y este sería xy más 1. ¿Sí? Es el dato consecutivo. Y entonces, aquí tendríamos nosotros que el valor es 1/8 más. Y luego nos dice, vas a sumar x hasta x más infinito. Pues en este caso, ya no hay. Ya no tenemos nada. Porque a este valor se le resta la unidad, de cierta manera. Entonces, nosotros tendríamos para este valor, voy a borrar aquí. ¿Sí? Nos están pidiendo para ese valor en lo específico. Y recuerden que nuestra phi tenía 1/8, 4/8, se iba sumando, 7/8, y luego tenía 8/8. Pero nada más me estaban preguntando el mayor, sin incluir el 2, mayor a 2, el valor mayor a 2 con respecto a esa función. Y por eso la propiedad esa me está dando 1/8. ¿Sí? Así comprobamos nuestra segunda propiedad. Ahora, ya teniendo en cuenta las propiedades, hay una forma de calcular la f de x en base a pi. ¿Sí? Para calcular, aquí nos dicen, esta es la propiedad así tal y cual como viene en los libros, f de x es igual a p de x menor o igual a x1. ¿Sí? Si nosotros contemplamos o queremos calcular cualquiera de las f de x, y lo voy a volver a escribir aquí. Ahora lo voy a poner con otro color, ahora lo vamos a ver más agua. Entonces, fi, nosotros queremos calcular el fi de 3. ¿Y qué nos está diciendo aquí? Pues si vas a buscar f de i hasta 0, partiendo de cierta forma desde xy, para, yo les decía que xy le diéramos un valor de 3, ahora para hacer el cálculo que nos están pidiendo ahí. ¿Y qué nos dice? Localiza xy y pone el valor aquí. Entonces, de pi. Entonces aquí tendríamos 1/8. Ese valor, si yo les dije 3, el valor que vamos a trabajar es este. Más la probabilidad de x cuando x vale xy menos 1. Xy menos 1 sería este. Este sería xy menos 1 y esta sería la probabilidad. O sea que es 3/8. ¿Sí? Este valor que vemos aquí es 3/8. Ah, pero nos dice, vas a seguir sumando hasta llegar a la probabilidad 0. O sea que vamos a tener que sumar desde aquí
Hasta aquí prácticamente es lo que nos dice la fórmula. Y pues tendríamos que sumar otra vez el valor cuando vale 1 y el valor cuando vale 0 para cumplir con la fórmula que nos dice aquí arriba. Y como resultado, lo voy a poner acá abajo nada más, pues como fue la última, el último o el valor más grande de x y, pues nos dio la unidad, ¿sí? Y les pido que ustedes ahora calculen, en base a esto, que me calculen cuando x y vale 1, ¿sí? Para que lo hagan, por favor. Bueno, y este, cuando x es igual a 2, ¿sí? Para que me manden esas dos ejemplos, a ver si los pueden desarrollar y luego que ver cómo les salió. Ahora, nuestra última, con esta comprobamos la primera propiedad de en base de calcular f de x en base a pi. Y calcular pi en base a fi ahora es lo siguiente. Aquí vamos a poner vamos a calcular rápidamente las fi. Aquí ya las tenemos otra vez. Si ya las tenemos, entonces nos dice, si quieres calcular pi en base a fi, busca el x y de interés. Vamos a hacerlo como lo hicimos acá, con x y igual a 3. Nos vamos y localizamos x de y igual a 3. Y ponemos su valor. Esto nosotros no lo desconocemos. Es lo que es la incógnita que andamos buscando. Entonces, el valor de f de x y igual a 3 es 8 octavos. Entonces, 8 octavos. Menos, nos dice, el valor, esto quiere decir el valor anterior, si esta es nuestra x y, el valor de la probabilidad anterior sería x y menos 1. La probabilidad, el phi anterior, o sea, este. Entonces le vamos a restar nada más 7 octavos. Y nos daría la probabilidad de 1 octavo para nuestra pi cuando x es igual a 3. Entonces con esto terminaríamos de comprobar todas las propiedades. Esto nos ayuda a conformar lo que viene siendo la tabla de función de la probabilidad y distribución, y función de distribución, que también ya puede ser graficada y que también se los dejo de tarea para que lo grafiquen, incluso que lo grafiquen desde lo que viene siendo menos infinito hasta más infinito para ver cómo se comporta esto que estamos viendo aquí. Y que hagan esos ejemplos para que me los manden. Y cualquier cosa, pues estamos al pendiente para que ustedes me pregunten dudas o comentarios. Gracias.